Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún video. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Una prueba de ADN revela que quedó embarazada al mismo tiempo de su esposo y de su amante. Hay casos de la vida real que supera la ficción que vemos en las producciones cinematográficas. Recientemente salió a la luz la noticia de una mujer que tuvo gemelos un mes después de haber dado a luz a su primer bebé. Los médicos comprobaron que había nacido con dos úteros. Y ahora, el caso de una mujer que quedó embarazada al mismo tiempo de su esposo y de su amante causa revuelo en la opinión pública. El hecho sucedió en Xiamen, China. Una prueba de ADN comprobó que los gemelos de la mujer identificada por la prensa como Xiao Long, son de padres diferentes. Cuando ella recibió los resultados de las pruebas de ADN, le confesó a su esposo que había mantenido relaciones con otro hombre. Este fenómeno no es usual, se conoce como superfecundación heteropaternal y se produce cuando se logra fertilizar dos óvulos por padres distintos. A pesar de que es muy raro que ocurra en humanos, en los animales suele ser común, sobre todo en perros o gatos. Cuando las hembras están en celo pueden ser fecundadas por varios machos, y dar a luz a cachorros de diferentes padres. Los óvulos logran vivir un máximo de 24 horas en el aparato reproductivo de la mujer, mientras que el esperma puede vivir hasta 5 días. Según la explicación de Hilda Hutcherson, profesora de obstetricia y ginecología de la Universidad de Columbia, si la mujer tuvo relaciones sexuales con su esposo, y dos días después las tuvo con su amante ovulando el día siguiente, el esperma de ambos hombres que se mantiene en su interior podría fertilizar a cada óvulo. Además, puede ocurrir que la mujer ovule más de una vez durante su ciclo, y sean segregados dos óvulos en momentos distintos. De cualquiera de las formas, es un caso muy raro que ocurre en uno de cada 13.000 nacimientos, aunque las estadísticas son difíciles de calcular porque los padres solo descubren lo sucedido al solicitar una prueba de ADN. De lo contrario, se asume que los bebés nacidos en embarazos múltiples son del mismo padre. Se pudo conocer que el padre de estos gemelos aseguró que solo está dispuesto a hacerse cargo del bebé que es biológicamente su hijo. La familia protagonizó un caso que ha dejado sorprendidas a miles de personas y a los médicos. Cuando ocurre este fenómeno, los bebés no nacen con las mismas características físicas como suele pasar en los niños que son producto de un embarazo múltiple. No te vayas sin compartir esta curiosa noticia. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.